completamos el informe del desafío Pampa Vieja, el rural que atrapa el interés del ciclismo en el sudeste provincial. 222 competidores, distribuidos en diferentes categorías, le pusieron el rótulo de la carrera más convocante de la zona. No es un hecho curioso, anecdótico, pero sí vale como para que lo destaquemos. El 40% de los competidores llegaron desde la provincia de Santa Fe. Localidades cercanas a Novetinger, como por ejemplo Venado Tuerto, Cañada de Gómez o Villa Eloísa, aportaron un importante caudal de pedalistas, 40% de la grilla de partida. La lluvia, caída horas antes en el circuito, no fue un obstáculo para los corredores, que pudieron así disfrutar de una jornada del mejor estilo de ciclismo rural. El predio El Regalo contuvo a los asistentes, que en un gran número llegaron hasta el recinto para compartir con los ciclistas una jornada para el recuerdo. Así pasaba la séptima edición del Desafío a la Pampa Vieja, realización de Novetinger, a través de un gran grupo de trabajo que encabeza Guillermo Percy. Al término de la dura competencia, conversamos con la santafesina Luisina Simondi. Llegué ahí con lo justo, digamos, llegó una chica de Damas B atrás mío. ¿De dónde sos, Luisina? Soy de Rafaela, Santa Fe. Hace varios kilómetros para venir a Novetinger hoy, ¿no? Sí, hicimos varios kilómetros y es la primera vez que asisto. Bien, terminaste primera en la general, ¿con qué edad? Con 27 años, sí, primera en la general. Bien, ¿cuántos kilómetros corriste hoy? Hoy 40 kilómetros fueron los que hicimos las mujeres. Bien, hablemos un poquito del circuito elegido para hoy, ¿qué te ha parecido? Me encantó, la verdad que pensé que iba a ser solo rural, pero... me encontré con un senderito que estaba bueno. Re lindo el circuito, súper entretenido. La parte rápida y bueno, la parte un poquito más lenta del circuito, ¿no? Sí, parte rápida, la parte lenta del circuito. Había partes rotas que atravesabas un campo. Así que la verdad que fue súper entretenido. ¿Cuál fue el promedio de vuelta, más o menos? La verdad que no tengo idea, pero hicimos un tiempo de 1 hora 25. Más rápida la primera, la segunda ya un poco más cansada. ¿Cómo fue eso? Creo que la primera fue más rápida y la segunda se rodaba en partes rápido y en partes despacio. Bien, el tema del clima afectó un poco, es bastante pesado, ¿no? No, a mí me gusta correr con calor, así que no me afectó para nada el clima. Bien. Y respecto a las expectativas que traías para la carrera, ¿se han cumplido hoy? Sí, obvio que se cumplieron. Sí, la verdad que sí, así que me voy contenta. Por ser la primera vez, vinimos y rompimos el hielo con buenos resultados. Buenísimo, o sea que la primera vez que venís a correr a Novetinger. Sí, la primera vez, así que me voy muy contenta, tanto por el circuito como por el resultado. ¿Acostumbrada a subir a los podios, digo, por dónde corres frecuentemente? Y generalmente por la zona, por Santa Fe, y a veces también alguna carrera de montaña, y sí, por ahí se puede meter podio y lógicamente hay otras veces que no. Entre los varones, el mejor tiempo de la jornada lo obtuvo el caraiquense Nicolás Ferreira, que nos decía... Una muy linda carrera, se dio hoy día, siempre es lindo acá, gracias a Dios nos pudo acompañar el tiempo, no hubo mucho viento y un hermoso circuito, sí es una gran carrera. En el día. Primero en la general, ¿con qué tiempo? No lo he visto bien, pero creo que más o menos una hora 43, una hora 42 más o menos, duro. Son muchos kilómetros, pero le podemos meter un buen ritmo con un compañero ahí, así que hicimos una muy buena carrera. Háblame un poquito de cada una de las vueltas, bueno, cómo te fuiste sintiendo en cada una de ellas, tres vueltas de 20, ¿no? Sí, la primera vuelta, hasta que hicimos la diferencia, iba un poco medio hasta que arranco, me cuesta un poco la primera vuelta. Ya en la segunda me empecé a sentir mejor y ya veníamos cuatro solos adelante y...
ya aumentamos el ritmo y en la tercera lo mantuvimos. Tuve había un problemita que tuve que me quedé y tuve que volver a conectar, pero llegué bien, gracias a Dios. ¿Afectó un poco el clima de hoy? ¿Están acostumbrados a correr así? No, no, estaba hermoso el día, no ha sido mucho calor en realidad. Ha habido días peores. Para esta fecha siempre hace mucho calor, pero hoy día estaba pasable, estaba lindo. Para ustedes que están acostumbrados a andar rápido, ¿qué te ha parecido el circuito? Muy lindo, la parte media esa pesada que hay después del viento a favor, se puede hacer una buena diferencia. Y el viento a favor se rodaba arriba de 50. Me cae bien el rodar fuerte, así que sí hizo una buena diferencia ahí, creo. Así que bueno, primero en la general te felicitamos y bueno, a recibir el premio. ¿Primera vez que venís a Nottingham o te la habías corrido? No, hace 4 años que vengo. 4 años, el año pasado quedé tercero en la general y otros años he andado un poquito peor, pero a medida que va pasando vengo un poco mejor cada año que vengo, gracias a Dios. La experiencia de hoy, digo, porque venían 4 al último que se habían cortado del resto, ¿cuándo supiste que la ganaba, digamos, en los metros finales? Sí, sí, ahí traté de acelerar al último, gracias a Dios no me pudo pasar el otro chico y llegamos bien acá al embalaje, que estaba un poco complicada ahí la curva, pero llegamos bien. Viví la adrenalina con Nacho's Bike. Bicicletas de todas las marcas. Scott, Orbea, Giant, Trek, Kölner, Bairo, Benzo, Raleigh, Plegables Term, Tucumán y Rivadavia. Marcos Juárez, www.nachosbike.com.ar. Estamos con el doctor Roberto de la Colina, titular de Totoral Emergencias Médicas. Roberto, muy buenos días. Buenos días, es un gusto de saludarte y a través de todo a tu importante y gran audiencia. Roberto, ¿qué es TEM? Es un servicio de emergencia del Grupo Parabachasca Salud, que conforman 4 bases operativas que está en la bolsa, la más antigua, Altagracia, la ciudad de Malagueño, y la cuarta, que es Villa de Totoral, que hace 1 año y 1 mes que estamos acá. Y en este momento nosotros estamos viendo una cantidad importante de móviles como para hacer la cobertura de esta carrera. Sí, en este momento la empresa está cubriendo 2 carreras, casualmente una en Altagracia y otra acá en Villa de Totoral, con 8 móviles. O sea que, gracias a Dios, no son muchas las empresas en el medio, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, que pueden destinar, aparte de toda su rutina y sus obligaciones diarias, poder destinar 8 móviles a cubrir eventos. Estamos viendo una de las novedades, una de las adquisiciones últimas, podríamos decir, dentro del material con que ustedes cuentan, una herramienta de trabajo. ¿Nos puede brindar detalles? Sí, la están viendo, es una camilla Striker automática con lo que se denomina el gancho, que le permite al paciente estar pendiente mientras es toda automatizada, mientras las patas de sostén descienden automáticamente, se queda pendiente. O sea que este es el primer sistema, la primera camilla en su tipo con este sistema de la Argentina. Así que, y son dentro de las 7 primeras en las generales, ¿no? Es un orgullo para ustedes entonces seguir incorporando material. Para nosotros es no solamente un orgullo, es un desafío y es un agradecimiento a todas aquellas empresas y a aquellos municipios que nos confiaron y nos delegaron la enorme responsabilidad de la emergencia médica. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuáles son las metas que ustedes tienen? Bueno, primero que tenemos 22 años de trayectoria, nacimos en la bolsa, un 10 de enero de 1998, y bueno, la empresa, gracias a Dios y a su Santísima Madre, nuestra Madre la Virgen María, que nos permitió crecer, y las metas actuales siempre mantenernos con tecnología de punta, con un servicio profesional y fundamentalmente humano para brindar la mejor atención a nuestra gente, a nuestros afiliados y a la gente que nos todo lo que es emergencia. Y bueno, y ahora estamos dando los primeros pasos en lo que es la telemedicina, que bueno, ya la empresa hizo una importante inversión para todo esto que ya está, no solamente se viene, sino ya está, que es la telemedicina. En 2 palabras, ¿qué es la telemedicina?
La telemedicina es poder poner un aparato en la casa de un paciente y recibir toda la información desde una central para ver la gravedad del caso y poder decidir si ese paciente puede diferir la atención médica o hay que irlo a buscar inmediatamente. Amigos del ciclismo, los invito a seguir viendo Entre Pedales.